Desde ahí veremos mejor. ¿Cómo estás? No lo sé. ¿Qué crees que nos ha pasado antes? Siento que estamos en peligro. Aquí ocurre algo muy raro. Ya te digo. ¿Qué hay ahí? Encontraremos la salida. Lo sé. Eso espero. Gracias por preocuparte. ¿Estará relacionado con lo que vimos? Podría ser, pero no lo parecía. No sé qué es peor. ¿Los fantasmas o un pueblo lleno de frikis de la historia?
¡Hay algo delante! ¿A dónde? Nos movemos. Amén a eso. ¡Mirad eso! ¡Eh! ¡Espera! ¡Para! Lo diré tal cual. Esto es lo que pasa en las pelis de miedo. ¿Qué coño hacemos? Yo me encargo. Quedaos aquí. Ten mucho cuidado. ¡Hey! ¡Profesor! ¡Mierda! ¿Es como lo que nos pasó? ¿Estará bien el profesor? Ya le tocaba. Está al mando. Por fin hace lo correcto. Le alegrará saber que te preocupas. ¿Qué es esto? Ha sido un error. Debería haber ido con John. Decidió ir solo. No te castigues así. ¿Estará bien? Estará bien. Solo un poco alterado. ¡Qué mierda! Me siento inútil. Esto me da mala espina. ¿Estás bien? Me había perdido. La niebla es muy densa, no te veía. ¿Viste a la niña? Te vi a ti antes. Pues me extraña, porque yo a ti no. Tu ropa era diferente y hablabas con acento raro. Parecías una actriz vestida de época. Pues sería otra persona. Te doy clase, te conozco tu cara. No sé a quién viste, pero no era yo. ¡Para ya! ¡Me estás asustando! ¡Esto se acabó! Parece que la niebla solo nos deja ir al centro del pueblo. ¿La niebla decide a dónde vamos? ¡Una mierda! Voy por otro lado. ¿No veis películas de miedo? No podemos separarnos. Esas pelis son tontas. Y me voy a ir sin ti. Quizá no sea buena idea dividirnos, Taylor. Ni muerta, voy por ahí. Estoy con John. Estoy con Andrew. El pueblo está cerca. Vamos todos juntos. Nadie te ha preguntado, Yaya. Tiempo muerto. Podemos respirar hondo y pensar qué hacer. Tendremos más opciones si nos dividimos. Voy con Taylor. No creo que debas irte por ahí tú sola. Dos equipos tendrán más posibilidades de encontrar la salida, ¿no? Supongo que sí. Si la niebla os deja pasar y encontráis ayuda, decídles que vengan a por nosotros. Encontraremos ayuda antes que el resto. Mientras alguien lo consiga, da igual quién. Espera. ¿Qué es eso?
¿Está todo bien? Sí, debería estar bien. Puto borracho. Ah, debe haber una forma más fácil de volver a subir. Vámonos ya. ¿Puedes explicar lo que hemos visto? No tiene sentido. Sí sé que hubo juicios por brujería en Little Hope y en Salem. ¿Qué pasó? Te puedes hacer una idea. ¿Estás bien? Parece que no doy la talla ni nunca la daré a ojos de Ángela. Me siento responsable de todos. Estáis a mi cargo. ¿Cómo manejarías tú la situación? No te preocupes tanto por lo que haces. Debes velar por todos. Dios, me preocupo por vosotros y así me lo agradecéis. Como los demás, me juzgas. Lo siento, John. Sé que estás bajo presión. Está bien. Gracias. No me gusta cómo suena. No hay de qué preocuparse. ¡Coño! ¡Espera! ¿Qué, qué? ¿Qué pasa? Algo se mueve ahí dentro. ¿Y qué estás haciendo tú? Estoy echando un vistazo. ¿Esto no es allanamiento? Será nuestro secreto. En fin, no hay nadie.
¿Has acabado de fisgar? He encontrado esto. ¿Qué coño haces con un arma? Estaba debajo del suelo. Deberías haberla dejado. Las armas son peligrosas. Ya tenemos suficientes problemas. Me la quedo. Con la noche que llevamos, quién sabe si hará falta. Lo que no hace falta es matar gente. Tendré cuidado, lo prometo. Oh, hombres y armas. Guárdala bien y no la saques. No quiero volver a verla. ¿Qué clase de lugar es este? ¡Profesor! Andrew viene cargado. ¿Qué? ¿Un arma? Estás loco. No sabemos qué hay en la niebla. Mejor tener el arma y no usarla que no tenerla y necesitarla. Las probabilidades de que te disparen aumentan si llevas una encima. Mira, si la pistola te hace sentir seguro, pues quédatela. La verdad es que da igual. Nos ha tocado el gordo. Quizá haya una radio o un teléfono o el conductor del bus. Busca algo para romperlo de un golpe.